Miren, amigos, buenas tardes. Hoy tenemos un recorrido, una aventura en tráiler. Estoy aquí con mi amigo Tomás, Tomasito el Wiri Wiri, directamente desde Puebla de Los Ángeles. Miren, oye, Wiri Wiri, ¿cómo estás, gallo? Bien, bien, gracias a Dios, aquí chambeando como siempre. Oye, antes que empecemos, quiero que te dirijas a tu familia. Arráncate, gallo. Pues, antes que nada, pues un saludo para mi familia, para mi esposa, mis 5 hijos, que están allá en la casa, allá en Puebla. Ándale. Siempre echándole ganas para que estén un poquito. Y que ver aquí lo que ha nacido su padre, ¿verdad? Sí, aquí andamos. Oye, Wiri Wiri, tú tienes tradición de trailero, porque allá es tu hermano también, el otro Wiri Wiri, Beto. Allá viene manejado también otra madrina de estas. ¿De dónde les nació a ustedes ser trailero? Pues nos nació por la... Ya no traíamos nada, porque habíamos a mi hermano el mayor. Así como dicen, al Wiri Wiri mayor, ¿verdad? Sí. A Dagoberto, el Wiri Wiri mayor. Cuando traía los camiones desde entonces, ¿verdad? No camiones como ahora, que ya son más modernos, más complicados. Pues ya nos entró la inquietud de ser igual, operadores. Esa fue nuestra escuela. ¿Cuánto hace de eso que tú iniciaste? Exactamente, 18, casi 19 años. 19 años. ¿Has recorrido todo el país? Creo. Sí, Benito, yo sí, sí, lo hemos recorrido. Todo el país. Así que de Tijuana a la península. Ándale, de lado a lado. Caribe mexicano. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Wiri Wiri? Pues. En el trabajo, pues todo. Es muy bonito. Cuando un trabajo nos gusta, pues lo desempeña uno, ¿verdad? Mucho. Oye, veo que sí la armas para este tráiler. La hay más o menos, ¿verdad? Sí, ahí veo que está. Ahí la hacemos. ¿Qué tráiler es? ¿Qué vehículo es este? Es un Kingboard. ¿Qué potencia tiene? Trae una máquina Packard. Ajá. Una máquina Packard con transmisión de Muller de 18. ¿Qué caballaje tiene? No chequé el caballaje porque apenas lo agarré. Ajá. ¿Qué será? ¿Unos 550? No, menos. ¿Menos? Sí, menos. Pero estos vehículos, no tanto la potencia, traen mucho torque, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. Casi un tractor andando, ¿verdad? Es un tractor andando. Casi un tractor. El desplazamiento es menor en estos vehículos. Sí, es menor, o sea. Lo siento, pues, del pistón. Exactamente. Por eso agarran mucha potencia. ¿Es correcto? Ah, muy bien. No soy mecánico. Lo deduzco. Y oye, Wiri Wiri, quiero creer que este trabajo te gusta. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Porque tú lo dijiste que hace un momento que te gustaba. Sí, me gusta bastante. Pero no me dijiste qué es lo que más te gusta. Pues lo que más me gusta es estar con la familia, ¿verdad? No, pues, ya lo sé, está bien todo eso. Pero me refiero a tu trabajo. Mira, aquí llevas estos vehículos, ahí se ve, mira. Sí, son los vehículos, es una Avanza de la Toyota. Ajá, ándale. Pues, ese trae transmisión trasera, ¿verdad? Sí, porque esa es la flecha. Sí, dime. Por lo que más me gusta es este trabajo en la nodriza, ¿verdad? O en la madrina. Ajá. Así que pues yo aprendí en la madrina. He andado igual en la carga, pero me apasiona más la madrina. ¿Por qué? Pues es de... Como que siento que es más... Bueno, a mi modo, ¿verdad? Trabaja uno más a gusto. Eso de llegar a una agencia,
entregar papeles, bajar la unidad, que la reciban, subir los carros, bajarlos, amarrarlos. ¿Tú los amarras? Sí. Aquí en la empresa hay gente dedicada a que se llaman abarradores o trincas. Y hay gente que uno los sube y ellos los amarran. Pero hay lugares que no, y uno tiene que hacer todo eso. Desde checarlos físicamente, que no le falten accesorios, que no tengan daños. Las llaves. Todo checar. Y ya de ahí, pues comenzamos a subir y comenzar a amarrar. Cada llave va en un vehículo, dentro del vehículo, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí. Lleva cada llave. Y pues igual saber cómo nos vamos a acomodar, cómo va un reparto, cómo va la posición del carro. Porque luego llevamos reparto a la Ciudad de México, ¿verdad? Y ya podemos llevar un reparto a Texcoco, otro a Iztapalapa, otro a la salida a Cuernavaca y así. Entonces, y así por el estilo. Así uno acomoda. Oye, ¿cuál es el trayecto más largo que ha recorrido? Pues el trayecto más largo es Tijuana. ¿Saliendo de dónde? De Puebla. Puebla a Tijuana es lo más largo que ha recorrido. Sí, sí, sí. ¿Sí está largo? Sí, son 3.000 kilómetros. Ándale. 3.000 kilómetros. Es el más largo. Yo, pues lógico, un poquito más pesadito, ¿verdad? Aparte de vehículos, ¿qué otras cosas tú mueves? Aunque ya me dijiste que te gustan más las madrinas. Pues han dado en la carga general, ¿no? Regular, como la conocemos. Ya han dado trayendo planas en el cemento, he traído caja, he traído tolva y hasta una vez me dio la curiosidad de traer hasta un autobús de turismo, pero no, pues la verdad no fue lo mío. Ah, no te gustó el turismo. No, la verdad que igual tiene todo su responsabilidad, ¿verdad? Pues igual eso de traer gente a bordo, pues sí, no. Oye, ¿por qué se mueve un poco? Por las lonas. Hacen bolsas de aire. Ah, pues la altura, ¿verdad? Y la altura, exactamente. Mira, se está moviendo, está temblando, ¿eh? Eso lo que hace es moverse. Por lo mismo de la altura y todo eso. Pero pues es normal, se acostumbra uno. Imagino que el vehículo que viene luego atrás de nosotros, pues ve que se comienza así. Y ha de pensar que venimos ya durmiendo o algo así por el estilo, pero no. No venimos al 100. Ah, para que chequen eso, amigos. Y venimos al 100. Aquí venimos echándole ganas. Bueno, pasamos a otro. Gracias por toda la información que me diste respecto a tu trabajo. Ahora vamos a lo tuyo. Tú has visitado muchos lugares del país. Obviamente, pueblos, ciudades, metrópolis. En esos lugares, yo creo que tú has visto que hay comidita. Ah, ¿sí? Sí, como la de ahorita. Me vas a decir del, fíjate, número 5 al 1, o sea, el menos hasta llegar al número 1. ¿Qué comida, qué platillo, qué antojito es el que más te ha gustado? Empezamos. Número 5. La cochinita. La cochinita, ¿esa de dónde? Mérida. Oh, la cochinita, es una puerquita. Sí, muy sabroso. Puerquito, pues, un puerquito, ese te gusta. Esa que le ponen una zanahoria en el hocico y en la cola, ¿verdad? No, ese es lechón. La cochinita es un guisado, así como... Ah, oh, el lechón es el que le ponen la zanahoria. Sí, la zanahoria. La cochinita pibila. ¿No te gusta el lechón? El lechón sí, tiene comida. Oye, pero tú estás muy flaquito. Así siempre he sido. Oye, el otro güey, es la que está más choncho. Está más chonchita, sí. No, esto. Siempre ha sido así mi físico. Ah, oye. Entonces tú, ese es platillo 5 para ti. Sí. Vamos a ver, ahora, ahí va. Me dices el platillo y me dices el lugar de origen. Número 4. Número 4. Puede ser ahí en Monterrey, pues la carne asada. Que es lo tradicional. Carne asada de Monterrey. ¿Y esa cómo la preparan? ¿Asada nomás? ¿Cómo es asada? ¿Ponen chilito? Sí, chilito, frijolitos charros, todo eso. Ah,
Frijoles puercos. ¿Allá no hacen frijoles puercos? No, el frijol con puerco es en Mérida. ¿Frijoles puercos? No, ese no. Ese que lleva salchicha, ¿es el jamón? Frijoles charros, ¿no? ¿Eh? ¿Son frijoles charros? No sé, posiblemente le llamen así en algunos lugares. Pero lleva todo eso y es con caldillo. Ah, exactamente. Y sabe bueno. Sí, sabe bueno. Bueno, entonces le das tú el 4 ¿a qué dijiste? A la carne asada. A la carne asada de Monterrey. Monterrey. Platillo número 3. Los famosos burritos. Ah, el burrito. Sí. El burrito, Mexican burrito. ¿Eso de dónde es? Yo no sé, yo comía mucho ahí en Villa Ahumada. ¿Dónde es eso, pues? Allá en Parrombo, para Juárez. Ah, sí, allá en el norte. ¿El burrito es de qué lugares? El burrito, pues, es todo lo que es el norte, ¿no? Lo del Pacífico. Porque aquí venden burritos, pero no están buenos como los de allá. Yo he probado burritos muy buenos allá en California, en Venice. Allá son, no son unos burritos, son unas burrotas, pero parecen dinosaurios. Una tortilla inmensa. ¿Y a ese burrito qué le ponen allí? Le ponen, yo no como mucho el de, ¿cómo se llama? El de deshebrada, el de chilorio, igual que lo hacen. Dependiendo lo que tenga el condimento que... ¿Pero qué le agregan? Los clásicos frijoles, queso, carne deshebrada, y un chile verde que luego dan. Chile verde. Sí. ¿No le ponen arroz? No. En Estados Unidos le ponen arroz. Sí, en muchas partes le ponen arroz con frijoles. Y les ponen crema. Sí. Les ponen crema. Pero sí, lleva queso. El tradicional queso burrito. Rallado. El tradicional burrito de tortilla de harina. Sí, el burrito tradicional es de harina. Así es. ¿Y los hacen grandes allá o medianos, pequeños? Dependiendo cómo lo quiere uno. El básico, así que hasta el jumbo. Según el sapo de la pedrada. Exactamente. Tú te comes uno... Uno regular, pues estás flaquito, sí. Estás delgadito. Oye, no, Rafita, imagínate, ¿cuál se comería? No, si se come dos jumbos. No, mira, se come dos jumbos, ya, fácil. Sí lo viste, ¿verdad? Sí, lo vi, no, sí. ¿Qué crees? ¿Quería más? Ah, seguro. Dije, no comas tanto. Espérate, estamos a ir a comer allá paracho. Paracho, muchacho. Nada más que llevar la birria. ¿Sí? Hay que llegar a la birria allá en el mercadito de paracho. Ahí la birria de... del pony, de mis amigos que ven ahí, birria de borrego. A ver qué comen por ahí. Muy bien. Punto número 3, dijiste que era qué? Los burritos. Los burritos. Muy bien. Número 2. Chacachachán. Número 2. ¿Cuál es? No me lo pienses mucho, ¿eh? El famoso aguachile. Ah, el aguachile. A mi hijo le encanta, pero a mí no me late mucho. A mí no me gusta el camarón crudo. Sí, el aguachile. ¿Ese dónde? Ese lo he comido mucho. ¿Mazatlán? En Mazatlán. Pero me gusta más cuando iba yo a Tijuana. Oh, ¿en Tijuana hace buen aguachile? En Tijuana hace muy buen aguachile. Oh, eso está muy bien. Sí. Y yo creí que era aquel Mazatlán, en Tecuala, por ahí en Nayarit, en San Blas. Tijuana tiene muchos puestos de mariscos. Buenísimos. ¿Tú lo recomiendas? Sí. Oh. Sí, ahí tengo un amigo, se llama Lamberto Merla. Mándale un saludo. Saludos, Lamberto. Él me llevaba mucho ahí a comer unos molcajetes de aguachile. ¡Arra! ¡Arre! Unos molcajetes ahí bien calientes. Sí. Fíjate que acá en Saguayo hacen lo que se llama un molcajete de mar y tierra. Ponen pulpo, camarón y carne de res. Y a veces hasta pollo. Sabe bueno, porque le ponen palitos y salsa de tomate, riquísimo, ¿eh? Te recomiendo que vayas a Ayotlán. ¿Sabes dónde es, no? Ayochico. Ah. Es la carretera que es de La Piedad rumbo a Totonilco. Bueno, lo que pasa es que en la actualidad pues ya hay más autopistas, ¿verdad? Sí. Y pues antes pasábamos todo lo que era La Barca, La Piedad, todo. Ah, pues ahí cerca de La Barca. Allí en Ayo el Chico, sin albure,
La gente le llama Ayolchico, pero su nombre correcto es Ayotlán. Allí hay un restaurante que se llama... Pues allí para el río. Sí, está buenísimo. Bueno, ya me dijiste el número 2, que fue ¿qué? El aguachile. El aguachile. Que es camarones con chile. Yo no sé por qué les gusta tanto eso. A mí no me gusta mucho eso, ¿eh? Sí me los como, ¿eh? Pero no, así que te digas que qué bruto. Muy bien. Ahora sí, llegamos al número 1. Chaca, chachán. ¿Cuál es? Número 1, pues así que pues... ya... Puebla. Tienes que elegir uno. Nada más uno. No, que tengo mucho. Uno. ¿Puebla? ¿Puebla qué? Puebla tiene muy, muy sabrosa comida. Sí, pero ¿cuál de allí? El mole. ¿Mole con carne de qué? De pollo. ¿Sabe bueno? Ah, su mecha. A mí no me gusta con... Sí me gusta con pollo, pero me gusta, ¿sabes con qué más? Me gusta con... A mí me gusta con curuco. Con guajolote, los que cree mi mamá en el rancho con, mira, con puros granitos de maíz, sí, no, y sorgo, no hombre, riquísimo. Te recomiendo que un día compres un guajolote, pero no de la tienda, sino de acá de rancho. Cómprate un guajolote que te lo maten, no hombre, y cuando llegues ahí, que tu esposa te lo prepare con mole. No, hombre, te vas a acordar de mí. ¿Es lo... ¿Nunca lo has probado? Sí, no, bueno, a mí no me gusta mucho el guajolote, ¿verdad? Ay, no, pero, no sabes lo que te pierdes. Pero mi suegra lo prepara con guajolote. Un guajolote tiernito. Ay, 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 pues papá. Un saludo a mi suegra que le sale un mole. Ah, dile a tu suegra que te prepare uno. Y te echas un, mira, un plato ahí con un arroz grandote. Así a la mexicana, riquísimo. Es uno de mis platillos favoritos, ¿eh? Ahí coincido contigo, ¿eh? Los famosos chiles en nogada, que igual... Ah, los que llevan granadita. Sí, no, salen igual. Y nuez, necesita... Sí, están buenos. Pero no se me hace tan suculento. A mí, de hecho, los chiles rellenos, todos me gustan. Rellenos con atún, rellenos con queso, rellenos con carne molida. Sí me gustan, pero que así que tú digas que me hiervan a mí, no. Ahora pregúntame tú a mí, que si cuál es el platillo número 1 para mí. ¿Cuál es el platillo número 1? ¿Cuál crees? No son las carnitas, ¿eh? Aguasillo de Michoacán. No. Piénsale. Empieza con una P y termina con una E. Y lleva Z intermedio. Sí. Ya está. A ver. ¿Pozole? No, ¿el qué? ¿Pozole? ¡El pozole! A ver, chócala. ¡Pozole! No, hombre, a mí me hierva con el pozole. Me gusta el pozole, el pozole de puerco, pero también me gusta de pollo, y me, el verde, que es de elote, ¿no has probado? No, lo probé ya en Tlapa, Guerrero, es jueves pozolero. Sí, ahí en Guerrero, fíjate que en Guerrero, ¿sabes cómo hacen el pozole? ¿Nunca lo probó Gallo? Sí, yo he probado el verde, ahí en Tlapa. No, ¿y qué te le ponen? A ver si es cierto. Pues ahí le ponían una chavita con... aguacate, chicharrón. Ajá. Crema, chicharrón, todo eso. Del que está... Mascarita. Así, que... ándale, de ese. Sí. Está cruji. Sí. ¿Y qué más? Le ponían el aguacate. Sí, el ¿qué más? Cebolla, chile. Cebolla, todo lo básico y hasta... Te hace crema. Falta algo. Crema, creo que le ponemos algo. Algo, hay gente que le pone crema, a mí no me gusta. Crema. Sí, no, pero hay algo que te hace falta ahí. No, recuerdo. Te voy a recomendar que ir a... ¿No sabes qué? No. Le ponen sardina. No, nunca lo probé. Sardina, allí le sueltan la sardina. De lata. De lata, sí, la calda. Sí, la que tiene salsa de tomate. Sí. Sabe un poco pesado. Pero, ¿qué crees? Sabe bueno. Pero bueno. Sí, bien, bien pesadito. ¡No! Pero te falta dos ingredientes más. ¿Qué crees? Bien hirviendo. No. ¿Te le agregan? ¿Te le estrellan ahí? ¿Qué crees? ¿Huevos? ¡Huevos! Un huevo estrellado que quede bien cocido en el mismo caldo, con todo y yema. ¿Y qué crees? Está pesado, pero sabe sabroso, sabe rico. Prohibido que te quedes dormido, ¿eh?
No, hombre, y te falta un ingrediente para bajarte, ¿lo que crees que te da? Debieron de haberte dado. La coca, ¿no? ¡No! Sí, está bien, pero no. Hay algo mejor que eso. ¿La cerveza? No, la cerveza no. La cerveza te hace indigestión. No, pues... Es a lo mejor para abrir al principio, para abrir el apetito, pero no. Para bajártelo, gallo. A ver. Por la región de allá, un mezcal, ¿no? ¡Ay, hermano! Esto es un mezcalito. Ah, sí, por la región. Así es, aunque el mezcal, mucha gente cree que el mezcal es originario de Oaxaca. ¡No! De hecho, el mezcal lo hay aquí en varias regiones de Michoacán. Acá en San José de Gracia, en Las Agujas, Jalisco, en... Por ahí por la sierra, en todos esos lugares. En Valle de Juárez, en Abadiano, acá por Cotija, también en Michoacán. También tengo entendido que hacen acá por... ¿Por dónde? Pues hace tiempo hacían mezcal hasta allá en... Allá en mi tierra, en las Arquías, en Agua Santa, pero ya no hacen. ¿Qué más? Aquí en esta región donde pasamos... ¿Aquí? Sí. ¿Aquí en Las Cañas? Las Cañas. ¿Ahí hace mezcal? Sí. ¿Lo has probado? No, me gusta el mezcal. ¿No te gusta? No. Sabe rico, ¿eh? Es muy pesado, ¿eh? Y más si te lo dan puro. Es bebida de moderación. Fíjate que el otro día fui allá a... Bueno, vamos a hacer un corte, amigos, y seguimos con el mezcal. Ya lo saben, estamos en el cotidiano otro día en YouTube, no en el cotidiano en el Face. Mi página es del cotidiano. Estoy aquí con el Wiri Wiri. Con Tomasito, trailerazo de corazón que mueve carros. Va.